En esta presentación explicaré la técnica de grafos de visibilidad para la planificación de movimientos con robots. Los objetivos de esta presentación son simples. Pretendo explicar la idea principal detrás de los grafos de visibilidad y, en concreto, en esta presentación explicaré el algoritmo del barrido de plano giratorio para construir un grafo de visibilidad. Empezaremos describiendo qué es un grafo. Se trata de una estructura compuesta por nodos, que permite mover al robot desde una configuración inicio a una configuración destino, siempre moviéndose por el espacio libre de colisiones. Lo que quiere decir que todas y cada una de las configuraciones del grafo deben de garantizar que no entra en colisión con los obstáculos. Tanto los nodos como las rutas que unen a los nodos estarán, por tanto, dentro de ese espacio libre de configuraciones. Y normalmente las rutas tienen asociadas un coste para moverse de nodo a nodo. Al final el problema se reduce si tenemos el grafo a tratar de obtener la ruta óptima que nos lleve desde la configuración inicio a la configuración destino. Y esto es algo que ya hemos explicado, por ejemplo, con el algoritmo a estrella, para lo que es el cálculo de la ruta óptima. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo construimos ese grafo? Pues lógicamente, una respuesta sería que lo podemos hacer de forma manual. Siendo conocedores del aspecto que tiene el mapa, podríamos crear manualmente los nodos que nos permitan movernos de forma segura. Pues, por ejemplo, si tenemos el plano de un edificio, podemos establecer nodos en puntos estratégicos, como pudieran ser en el centro de una habitación o justo en una puerta para que nos permita conectar con el pasillo y demás, ¿vale? Sin embargo, esto puede llegar a ser bastante tedioso. Y existen un par de técnicas clásicas que nos ayudarán a resolver este problema, ¿vale? Una es, o son los grafos de visibilidad, y la otra, los diagramas de Voronoi. En esta presentación, lo que vamos a hacer es centrarnos precisamente en los grafos de visibilidad. Esta técnica es válida para obstáculos con aspecto poligonal. Normalmente estos obstáculos en realidad han sido previamente aumentados con alguna especie de distancia de seguridad, con lo que alcanzar un vértice del obstáculo o recorrer incluso una arista del obstáculo no implican en realidad colisionar con el obstáculo. Los nodos del grafo serán los vértices de los obstáculos. El grafo se construye con los arcos que unen, por un lado, lo que son las aristas de los polígonos y, por otro lado, la unión de los vértices que sean visibles entre sí. Es decir, que si trazamos una línea recta de vértice a vértice, esta no colisionará con ningún otro obstáculo. La principal ventaja de los grafos de visibilidad es que si existe una ruta óptima, esta será la más corta de todas. Siendo tan simple la idea, construir el grafo de visibilidad debería ser un proceso relativamente sencillo. Debemos, por tanto, para cada vértice, obtener la lista de nodos visibles desde ese vértice. Si hacemos esto por fuerza bruta, examinando todas las posibles combinaciones, esto puede llegar a ser algo costoso. Por este motivo, existe un algoritmo que realiza un barrido inteligente y que a continuación explicaré. La ventaja principal del algoritmo es que reduce el problema de n cuadrado a n logaritmo de n, lo cual puede suponer una gran diferencia en determinados casos, particularmente si el número de vértices es elevado. Para cada vértice dado, V, le llamaremos V, debemos de calcular los ángulos que tiene el segmento que une ese vértice con el resto de vértices y ordenarlos en sentido antihorario por el ángulo que tienen. Almacenaremos esta información en una lista que llamaremos epsilon y en caso de empate incluiremos primero el que está más próximo al vértice V. Además, crearemos una lista S con las aristas que intersectan con la línea horizontal que parte desde V en sentido positivo y que se ordenan también por distancia, es decir, la más próxima primero. En un problema de mayor dimensiones, en vez de una línea lo que tenemos es un hiperplano, pero en esencia el algoritmo es exactamente igual. Ahora, para cada uno de los vértices VI que están en la lista epsilon, ¿vale? Cada uno de estos vértices, debemos determinar si ese vértice es visible desde V y añadirlo al grafo. Es decir, establecemos que la conexión entre ambos vértices es correcta, es visible y por tanto le añadimos al grafo. Pero bien, la condición para visibilidad se establece de forma que solo las aristas que están en la lista S tienen que estar comprobadas y ahí es donde reside principalmente la ventaja del algoritmo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que haremos es que además, una vez comprobado si el vértice es visible o no, lo que hacemos es quitamos de la lista S todas aquellas aristas que contengan el vértice VI y añadimos pues la arista que falta que pueda contener ese mismo vértice, si existe, porque puede que no sea así, ¿vale?
Bueno, pero vamos a ver un sencillo ejemplo para una mejor comprensión de este algoritmo. Bien, primero debemos obtener una lista epsilon, como comentado, que no son más que los vértices ordenados por ángulos en sentido antihorario, desde V, ¿vale? En la línea horizontal en sentido antihorario. En este caso tenemos los vértices V3, V7, V4 y demás, ¿vale? Después crearemos una lista S con las aristas que he etiquetado con los nombres E4, E2, E8 y E6. Si os fijáis bien en el gráfico, podéis ver de qué aristas me refiero. Todas estas aristas intersectan con la línea horizontal dibujada en color naranja. Ahora se trata de ir recorriendo todos y cada uno de los vértices de la lista epsilon y determinar si estos vértices son visibles desde V. Empezaremos con el vértice V3, que es el primero de la lista. Para ello comprobaremos si la intersección entre V y V3 y la arista, en este caso E4, ¿vale? Que es la primera de las aristas, entonces si se produce una intersección a menor distancia, entonces quiere decir que no es visible, como es en este caso, ¿vale? Por tanto, ya no hace falta que comprobemos nada más. Lo que debemos hacer ahora es quitar la lista de, perdón, quitar la arista E2 de la lista S, porque esta arista es la que contiene el vértice V3, y añadir la otra arista que falta, que es la arista E3. Ahora bien, en esta nueva situación comprobaremos si el vértice V7 es visible. Y corroboramos que tampoco lo es, porque la intersección entre V y V7 y la arista E4, la intersección esta es menor que lo que es la distancia entre V y V7. Por tanto, descartado. En la siguiente iteración habremos quitado E6 de la lista S y añadido, en este caso, la arista E7, por ser la otra arista que contiene el vértice V7. Además, comprobaremos que V4 sí que es visible en este caso con la lista que tenemos disponibles, la lista de aristas que tenemos disponibles en este momento en S. Con lo que añadiremos esta conexión entre V y V4 a lo que es el grafo. Y además quitaremos de la lista S las aristas E4 y E3, porque ambas en realidad contienen el vértice V4. No hace falta añadir ninguna arista nueva en este caso porque han sido quitadas, ambas estaban ya en la lista y por tanto no tenemos que incluirlas, ¿vale? Con lo que la lista S se reduce simplemente a contener las aristas E8 y E7. Y el algoritmo continúa así de esta forma hasta que determina que solo las conexiones VV4, en este caso VV8 y VV1, son visibles desde el vértice V, ¿vale? Para este ejemplo en concreto. Bueno, pues una vez aplicado el algoritmo a todos y cada uno de los vértices del mapa, obtendremos el grafo como el que se muestra en la figura. Ahora, por tanto, el problema se reduce simplemente al cálculo de la ruta óptima, que lleve desde el nodo de la configuración inicio a la configuración destino. Estos nodos habrán sido previamente también incorporados en la lista de vértices a examinar por el algoritmo. Bueno, pues la forma de resolver este grafo ya lo hemos visto en otro vídeo, en el que se puede hacer, por ejemplo, con el algoritmo a estrella, pero también podríamos utilizar otros algoritmos con el mismo propósito, como por ejemplo el algoritmo Dijkstra o de estrella. Bien, pues en este vídeo he explicado una sencilla técnica conocida bajo el nombre de grafos de visibilidad que permite construir grafos para obtener la ruta más corta posible a partir de obstáculos poligonales. Muchas gracias.